A ver, pues, excelente, excelente. Vamos a continuar con, yo creo que no nos podemos ajustar, o sea, yo creo que esta es una ocasión especial, y nos vamos a quedar aquí las 2 horas, si están de acuerdo ustedes. Y la raza nos aguanta y si tienen cerveza. Ricardo, Ricky, tienes tu micrófono. Oye, ahorita lo comentaba Chuy la vez pasada, tú tenías la edad que tenías y pues tú veías música de, me imagino, de esa época, de los 80s. ¿Cómo fue para ti tener que tener dos géneros en ti? Porque pues tocabas puro rock and roll original con el grupo. Y aparte me imagino que tú tenías tus gustos. Digo, yo sé que te gusta la música moderna también. ¿Cómo le hiciste o qué en ese entonces, qué sentías o cuál era tu ideología musical? Pero yo desde muy chavo entendí que la música y el rock debe ser como todo, en orden. O sea, no puedes empezar gustándote Pink Floyd y decir ya conozco el rock si no conoces a Elvis Presley o si no conoces a las raíces, ¿no? O sea, tienes que conocer desde el principio, ¿verdad? Con todo en orden. Entonces, yo cuando conocí el rock 60s y 50s, pues porque lo oía con Chuy, lo oía con mi mamá que lo cantaba cuando cosía y hacía vestidos y todo, oía que cantaba y mi papá platicaba de no, que los Sapson y todo eso. Entonces había discos en la casa, había discos en casa de mi tía. Entonces yo lo escuchaba, me gustaba, lo respeté, o sea, me gustó mucho. Obviamente yo era un huerco en los 80s, con 13, 14 años. Y obviamente cuando estaba en la prepa, recuerdo el cassette que salió de Soda Stereo y pues era lo que escuchábamos, o sea, era lo que se oía, ¿no? Que la raza ibas, es que espérate, porque en los 80s y toda esa onda, tú te subías al carro con tus amigos y te ibas a la expo a tomar, o sea, era de que escuchaban los Cadetes de Linares, escuchaban los corridos y era lo que escuchaba la raza en ese entonces, o sea, las cumbias, esa onda. Sí. Pero también los que nos gustaba el rock, pues escuchábamos. Otro tipo de música se Ah, congeló se ahí. me hace que se detuvo ahí un poquito. Fíjate que Lo están boicoteando los amantes del reggaetón, amigo. así es. Así es. Sí. Fíjate que es un punto muy serio lo que está comentando aquí Ricky, de que este tipo de música, no sé por qué se le estaba dando bastantísima difusión, ¿verdad? Los artistas extranjeros, grupos extranjeros, al grado de que lo que los jóvenes de ese entonces, yo recuerdo al ir creciendo en los 80s, yo tenía 18, 19, 20. Yo recuerdo que la racita en aquel entonces, la única aspiración en el día a día, viviendo al día a día, la única aspiración que había para muchos era de que el fin de semana llegara a ir a comprar cheve y ponernos a pistear, o sea, Y y el yo, fútbol, mi querido Chuy, el ándale, sí, y de fútbol. fútbol, escuchar unas norteñas en el porche de tu casa y se O sea, acabó con un par de caguamas. Ese era el y se cotorreo. acabó. Esa era la cultura que yo vi, que dije, no puede ser, güey, no puede ser. Aquí necesitamos un cambio, aquí tiene que existir algo más, una opción más para los jóvenes. Entonces, un logro del grupo Clase del 57 fue que abrimos espacio para que se tocara esta música antigua, ¿verdad? Porque para ese entonces era una música que estaba muerta, ¿verdad? Y a mí me lo echaron en cara muchas veces, mucha gente, a lo mejor gente de mi edad y a lo mejor gente más grande también que me decían, ¿por qué pierdes el tiempo dándole atención a esa música mugre que ya está muerta? Y así me lo dijeron muchas veces, ¿me entiendes? En mi cara. ¿Por qué pierdes el tiempo con esa música? Y yo les decía, esto es lo que siento que me habla a mí directamente. Esta música
me habla a mí directamente y refleja lo que siento. Por eso me estoy entregando a hacer una carrera basada en esta música. Pero el detalle es ese, ¿verdad? De que llegaba el fin de semana y la racita que se juntaba en la esquina no tenían otra idea más que vamos a comprar cheve, güey, para empezar a pistear. Eso Pero, era y bueno, esa era la logro, güey, ¿me entiendes? O sea, como decía ahorita Ricardo, ¿verdad? O sea, realmente lo que uno, a mí me gusta la música desde que soy niño, sí. y uno sabía que los orígenes, volviendo a lo que decía ahorita Ricardo, ¿verdad? O sea, los orígenes de la música aquí están en el blues, están en el rock and roll, en el rockabilly. Entonces, digo, a lo mejor era una cosa generacional, a pesar de que nosotros, o sea, la gente que digamos decía que el rock and roll estaba muerto, pues no eran tan chavitos ni comparados con nosotros, eran prácticamente Es muchos de la edad, ¿no? que, Aldo, el gran problema es de que estamos hablando de una época en 1985, 1987, donde no había escaparates regionales, hablando de Monterrey, donde dijeras, es que mis papás escucharon rock and roll en ese lugar, o existe ese lugar donde mis amigos que ya tienen 20, 25 años van a escuchar rock and roll. No existía, no lo había. Olvídate de que si estaban tocando el rock del momento, si estaban tocando rock de los 50, rock de los 60, rock de los 70, que rock de los 70 era, no podía pasar, eso era inaudible, no, 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 ese era Exacto, rock no, no de había, no droga, había. rock de violencia, rock de éxtasis que no es permitido. De Entonces, hecho, así es. que hubiese un lugar como el Cadillac, mira, pongámoslo así. Yo no sé si es culpa de clase del 57 el que mucha gente nos haya nacido las ganas de hacer o trabajar dentro de la música, o le tocó la suerte a clase del 57 estar en el momento adecuado generacional para que mucha gente pensáramos en eso. Yo no sé si ellos fueron el causante o fueron parte de lo que estábamos pensando todos, No, pero de si alguien se acuerda de clase del 57 fue esa generación. Esa y es generación que de sí, acuerdo de clase del y 57. para como ejemplo, fíjense, ahorita que hablaban de realmente clase iban en contra de la corriente, o sea, no había otro Íbamos grupo que tocara exactamente. la música que tocaban ellos, o sea, no había otro grupo. Entonces, en ese momento, digo, a lo mejor alguien de los 70s o de principios de los 80 va a decir, sí había, pero yo lo estoy diciendo lo que me tocó o lo que nos tocó vivir. Y me platicaban, Ricardo, de este evento que hubo en el Casino Monterrey. No recuerdo la fecha, pero me llama la atención que aquí estaban revueltos con grupos del rock regio en español de los 80s, como Boicot, como Zeus, incluso. Creo, Ricardo, estos que están aquí con ustedes son los del grupo Boycott, ¿no? Sí, Sí, grupos okay. deben ser ahí. Sí. Oye, fíjate que digo, yo me acuerdo porque pues fue como que teníamos como que la edad, no sé si eran un poquito más grandes que yo, pero digo, No, es. Ricky, ¿quién es el chavo a tu izquierda que te está poniendo la mano en el hombro? Yo recuerdo que tú y él se saludaron muy amenamente, como que ya se conocían de otra parte. Ah, caray, no estés ventilando cosas, mi querido Choi. No estés ventilando intimidades. El que me tiene agarrando ahí el hombro es el otro vato, el chino, el que está del lado del de chaleco. Ya, El, sí. sí, exacto, que está a tu izquierda. Yo lo estoy viendo a tu izquierda. Yo recuerdo como que él te conoció, cuando llegamos al lugar ese. Él te conoció a ti y a nosotros, a mí no, ¿verdad? Y ni a Víctor. Pero a ti sí Pues te yo creo conoció que, como que él ya te había visto en otra parte. pues probablemente gente que nos veía, pero como me veían a mí más chavo, como que se me arrimaban más que a ustedes. Ándale, es Sí, exactamente, sí, o exacto, ¿eh? sea, tú siempre fuiste muy salvaje, güey, con la gente, o sea, siempre estabas muy en la defensiva y y qué, y no sé Pues es qué, que, pues es y que yo mira, era más amable. bueno, pues Sí, al ves fin y que, hermanos. pero es que oye, acuérdate que a mí era el fíjate, que me aventaban toda la metralla, güey. A mí me aventaban mira, toda la metralla.
Tengo una anécdota que estaban los de Niña Violeta. Niña Échale. Violeta. Y estábamos tocando en la Fonda de San Miguel. En la Fonda de San Miguel, cuando la Fonda de San Miguel era una palma en medio y no tenía techo. Sí, señor, la por supuesto. Enfrente de la salida del Café Iguana. Puros marihuanos en la Fonda de San Miguel. Dios nos salve, Dios nos agarre confesados ante eso. Oye, y luego se acerca Andrés Cantizani, que era el vocalista, era de Niña Violeta. Acabamos de tocar nosotros, se acerca, le agarra el micrófono a Chuy, que es así, el micrófono viejo, y se lo pasa en la cara como si fuera una rasuradora eléctrica. Ok, ¿y parada, qué pasó después? Como Tarzán, así de un brinco, se le hizo de pedo al vato. ¿Cómo? Dilo otra vez, güey, dilo otra vez. Agarró el micrófono y qué, Ricky, porque se cortó. Se cortó, güey. Agarró el micrófono y se lo pasó por la cara como si fuera una rasuradora eléctrica, porque el micrófono parece rasuradora, ¿no? Exacto, sí, un micrófono muy cincuentero, ¿no? El clásico, ¿no? Sí. 52 beta de la Chur, un clásico. No te metas con mi equipo. Para todos los que conocemos de equipo. Y se le hizo de pedo y... Pues yo creo que no sé si se agarraba o no. 52, pero... discúlpame, no es un 52. ¿Qué modelo es, Chuy? ¿Ese? Es un 55SH. 55SH, tienes corrector. Y el contexto aquí es que realmente esto nos da una pauta de qué es lo que estaba pasando en ese momento. O sea, donde estaban tocando Niña Violeta, Boicot, La Corte, y luego de repente Clase del 57, pues era punto y aparte, ¿no? O sea, Doc, estábamos viviendo un momento donde estas bandas eran las bandas en Monterrey, al igual que Faces, al igual que Raxé, al igual que muchas bandas en Monterrey que estaban haciendo música original, pero, ojo, obviamente ellos estaban haciendo música original y tratando de emular a bandas que nos estaban invadiendo a Monterrey, a México. Así entonces, ellos hacían su versión, claro, y se les agradece. Lo que estaba haciendo Clase del 57 era, como ellos dicen, empezar desde el principio, ¿no? Que era con rock and roll. Vamos a empezar con rock and roll. Vamos a ver cómo nos va emulando también a los setenteros, a los sesenteros. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, estas bandas, híjole, no sé si decirlo. Lo voy a decir, Doc. No es tu culpa. ¿Tú a quién invitas? Estas bandas sanpetrinas hacen su movimiento en San Pedro y empiezan a gestar un movimiento para ellos, un movimiento que no les interesa hacerlo para el resto de Nuevo León. Entonces, Clase del 57 pertenece a un grupo de bandas que querían hacer un movimiento para todos, no exclusivamente para un sector de la población. Y es donde empieza el problema. Cuando bandas como Clase del 57 tiene una mejor, y lo voy a decir con todas las palabras y con todas las letras, mejor ejecución musical que los que venían de otros lares de Monterrey a imponer su música, es donde empieza un recelo de por qué les está yendo bien, por qué les aplauden a Clase del 57 cuando yo traigo mejores instrumentos, cuando yo estoy haciendo una música original que supuestamente tiene que ser más aplaudida, ¿por qué les están aplaudiendo a estos locos que vienen con su suetercito igual todos o con saquito dorado todos? ¿Por qué está pasando esto? Y supuestamente ellos, supuestamente como decían, nosotros tocando música primitiva, ¿verdad? Claro. Es que era una cosa generacional, o sea, era una cosa generacional, sí, realmente. Por supuesto. Sí, esta fotografía. Échale. Antes de que se me desconecte el internet. A ver. Oye, es que me acuerdo que tocábamos en todas partes o nos invitaban a todas partes, aunque por ejemplo a ese concierto que hubo en el Gimnasio Nuevo León donde estuvo Boicot, que estuvo los de Niña Violeta, estuvo Zeus, todo eso, y nos invitaban a nosotros, no sé si porque Chuy logró que entráramos ahí o nos hablaban, pero la verdad es que no teníamos nada que hacer ahí porque era puro grupos con música original.
estábamos nosotros tocando ahí, me acuerdo que tocamos y nos aplaudieron un chingo, más que a todos ellos, obviamente todos enojados con nosotros, y también nos invitaban a otras partes a eventos metaleros también, porque tocábamos en la plaza que está ahí en Pino Suárez, hombre, en la Alameda, íbamos a tocar con gente como La Cripta, con ese tipo de grupos, sí, más pesados, con gente, con fans más pesadas, sí, o sea, que inclusive eran groseras, ¿no? También, pero les gustaba el rock, o sí, sea, tocábamos música de rock and roll, y decían, oye, pues está bien tocada, sí, o sea, son unos huercos, exacto, tocan bien, nos aplaudían, estaba, o sea, y luego... Estaba bien ejecutada, y ustedes, sí, eran partícipes de un movimiento que se estaba gestando en Monterrey. ¿Y por qué la gente, sí, les aplaudía? Porque había calidad musical. Yo no sé si ustedes estaban tratando de emular o trataban de hacer algo, pero estaba bien ejecutada. Había un reconocimiento por, sí, parte de la gente, de que sabían que independientemente de que fuese música de los 50s, música del rock and roll, estaba bien ejecutada y la gente se divertía. Es correcto. Déjenme hacer una pausa para saludar a la raza que sigue, la raza prendida. No, nadie se quiere ir. Saludos a María Esperanza Lanís, Óscar Aragón, saludos a Dinora Jaques, Erlinda García, ¿quién anda por acá? Yuli Med, Blanca Galindo, Brenda Garza, Isela Moreno, César González, saludos a los bitleros, toda la raza de los bitleros que se conectan. Aquí está clase del 57. Saludos a Brenda Maldonado, Raúl Tamés, Lidia Aguirre, Lorena Cavazos, Brenda Valadez, Flor Hernández, Jimmy Valdés. Lidia Aguirre dice que ustedes nacieron con el rock and roll en las venas. Y pues yo creo que mejor no se puede expresar eso, ¿no? Exacto, así es, así es. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Qué pasa con el, obviamente, paso de los años? Llega la etapa de los noventas, donde ya se empiezan a gestar otros estilos musicales. A ver, Memo, espérame. Te voy a poner ahí pausa tantito, porque nada más algo pasó y eso fue antes de los noventas, que nada más que quiero que nos platiquen. De aquí ya están con Rómulo Lozano, en el programa de Rómulo Lozano, según me comentan. Sí. Y luego viene, déjame, le doy para adelante, esto, cuando se van a Cancún a pues hacer una temporada ya, ¿no? ¿Esto en qué año fue? ¿Te acuerdas? 89. Septiembre, okay. Septiembre del 89. Sí. Okay. Pasaron tantas cosas en poco tiempo, qué bárbaro. Es que, te fijas, sí, en cuestión de 2-3 años, todas las cosas que pasaron, ¿no? Sí, ¿y esta oportunidad cómo salió? ¿Cuál era la iniciativa? Sí, la iniciativa fue de que a cierto punto habíamos visto ya que le habíamos dado la vuelta prácticamente a todas las posibles lugares aquí en Monterrey, okay, donde podríamos tocar enfrente de un público, ya sea escuelas, plazas, en eventos privados también, había una discoteca dentro del hotel Holiday Inn Crown Plaza, esa discoteca hacía eventos para escuelas y para empresas también, tocamos en eventos privados, entonces vimos que el sueño que traíamos pues nos llevaba hacia un punto más lejano todavía, incursionar en otro nivel de compromisos. Entonces vimos la posibilidad de tratar de ofrecer nuestro show. Bruno Mars, ya traíamos fotogramas. Perdón. Nada, es que Ricky estaba ahí hablando... Sí. Con alguien. Adelante, Chuy. Sí, más o menos. Perdón. No, que mucho antes de Bruno Mars ya traíamos los sacos dorados nosotros. Ah. Exactamente. Ay, no te había entendido. Mucho antes. Perdón por romperle el sueño a toda una generación milenial. Shakira, mira. Qué chula.
Nuestro Haz de cuenta Bruno que Mars, hace 30 años. Exactamente. Tuvimos esa idea, yo la agarré de ver un video de Elvis Presley, donde él traía obviamente su saco dorado, y pues yo traté ahí, me puse a investigar a ver quién nos podía confeccionar unos sacos en ese estilo, y encontramos a la persona ideal, que fue mi señora madre, mi mamacita, la señora Carmen Aranda de Aguirre. Qué chula. Ella nos confeccionó estos sacos en color dorado, y con esos sacos nos fuimos a trabajar a Cancún. Cancún fue un sueño hecho realidad, un sueño por el que habíamos estado trabajando desde 1986, tratando de ver o de materializar el sueño o el ideal de que podíamos ser músicos de alto calibre y músicos regiomontanos, que esa es la razón por la cual fuimos al programa del señor Rómulo Lozano, ¿me entiendes? Fuimos al programa del señor Rómulo para mostrarnos como regiomontanos. Fuimos a ese programa, a pesar de que ese programa era para grupos de música norteña y de cumbia, nosotros sabíamos eso y sabíamos que probablemente nos iban a criticar, pero quisimos ir a ese programa para mostrarnos como regios. Somos regios y la estamos haciendo también, ¿verdad? O sea, de alguna forma u otra, en pequeño o en grande, como tú quieras, pero estábamos llevando a cabo nuestro sueño hecho realidad, y fuimos al programa del señor Rómulo Lozano antes de irnos a trabajar a Cancún. Entonces, lo hicimos para promover eso, de que nos íbamos a ir a trabajar al centro turístico de Cancún. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Cancún, Chuy? Cuatro meses, ok. Y luego, después, esto me comentabas, perdón, que fue en el 89. Sí. Ok, ya ahorita le voy a dejar los 90 a Memo. Ok. Aquí ya están. Déjame ver nada más para qué otras fotografías tenemos por acá. Ya regresan. A ver, adelante, perdón. Ahí era la Nube del Ángel, un bar. La Nube del Ángel. Ese barecito abrió sus puertas también al rock en vivo. Qué bárbaro. Ya era inevitable. Sí. Ya era clase del 57. Ya la gente exigía que hubiese una apertura en los lugares para que hubiese rock and roll. No solo rock and roll, sino rock y rock de cualquier índole. Y ya era necesario. Por eso sí. Muchos lugares empezaron a modificar sus shows en base al rock. Sí, la gente que se... ¿Perdón? No, que ya en esa época ya había muchos bares con música en vivo, grupos de amigos contemporáneos míos también ya empezaban a tocar ahí, o sea, en los bares, ¿no? O sea, ya había dos o tres lugares ahí por La Purísima, había un lugar en Cumbres, había lugares en Revolución allá en Country, estaba, o sea, ahí había, ya había para ese entonces, ya había muchos grupos, había muchos bares, y estábamos nosotros, pues, terqueando, ¿no? O sea, seguíamos con rock and roll ahí y nos iba muy bien. Sí, La Nube del Ángel, mucha gente de la que está conectada ahorita con nosotros mencionó que los conoció o los vio también en ese lugar. Hay varios comentarios, quiero continuar con los saludos y comentarios. Saludos a Iván Valdés, a Claudia Cervantes, saludos hasta Texas, Lupita Muñoz, Annelisa García, comenta Poncho de los programas que salían del Canal 28, ¿cuál era ese? De 3 a 4. De 3 a 4, sí, con Gregorio Bernal. Con Gregorio Bernal. Le debemos un gracias muy grande al señor Gregorio Bernal por habernos recibido de la manera más bonita en su programa de 3 a 4, porque
esas invitaciones que él nos hizo para ir al programa, nos ayudaron bastante. Nos ayudaron bastante. Ok. Bastante, en serio. Sí. Siempre se acuerda uno de esa gente que te da la mano al principio. Saludos sí. Para Nancy, Karina Castañón, Ale Guerrero, Alcabasi, Eloisa Garza. Saludos, tía. Zulema Flores, Carlos Bruno, Katia Yadira, Angie Chachita. Ahí está toda la raza conectada. Lili Durán, les piden, okay. Por favor, que saludemos, que les saludos. Mandemos saludos a todos, ¿verdad? ¿Quién más? Muchas gracias. Pepe Maratones Rodríguez, había un comentario aquí, Rubén Mayorga, Raúl Martínez. Saludos a Lili Durán. No, es mucha gente, todos aquí obviamente sí, pendientes. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Ahora sí, Duque, pregúntales qué pasó después, porque regresan a Cancún, y ya estamos hablando que es el 90, ¿no? Probablemente, o ya llegándose los 90, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Llegan la banda de clase del 57 y entran los 90. Un momento también muy importante para la ciudad de Monterrey, porque ya tenemos en ese momento, ya tenemos un Gran Silencio, ya tenemos un Control Machete, ya estaba empezando a gestarse un movimiento, ojo, no se estaba gestando en la radio ni se estaba gestando en movimientos grandes, pero la ciudad de Monterrey ya estaba presentando estos proyectos en festivales independientes, en lugares, en antros que estaban abriendo las puertas para esto, y la música de los 50s, el rock and roll, pues ya no era, vamos a decir, necesario dentro de la juventud, porque ya lo habíamos consumido, ya era reconocido, ya lo que queríamos era escuchar cosas que viniesen de nuestra generación. ¿Qué pasa con clase del 57 a principios de los 90? Hey, a principios de los 90, yo tuve una oportunidad de viajar al extranjero. Y probarme como músico en otras partes a nivel internacional. Tuve esa invitación y me hice mis preparativos para irme. Le anuncié a mis compañeros del grupo, ¿verdad? Se lo comenté a mi hermano. Entonces el grupo tuvo también que empezar a estabilizar la situación, y ellos vieron pues, la manera de empezar a buscar un cantante que fuera el reemplazo idóneo, ¿verdad? O un cantante pues, que estuviera a la altura de las circunstancias, porque en ese entonces las tocadas en los bares y las tocadas en los clubs privados eran compromisos muy serios y tenías que tocar bien. Si eras un grupo que tocaba bien charchino, olvídate, o sea, te corrían de ahí. Entonces, para cumplir con esos compromisos, pues el músico que ibas a invitar para reemplazar a alguien más, pues tenía que ser un músico que tuviera experiencia también. Y pues ya ahí es otra etapa, ¿verdad? Es una etapa en la que yo ya me fui. El grupo siguió, continuó tocando de una manera intensa, que es lo que yo he escuchado al paso de los años. Lo que fue el 91, 92, 93, 94, clase del 57 siguió tocando de una manera intensa. Más sin embargo, ahí pues yo ya no sé de los pormenores, ¿verdad? De las circunstancias. Ya no sé yo si el movimiento juvenil o aquellos jóvenes que captaron la idea de crear un espacio en vivo para que nosotros pudiéramos expresar nuestras inquietudes musicales, no sé si ese movimiento siguió. No sé qué grupos hayan salido de ese movimiento. Duque, tú ahorita decías que muchos de los que presenciaron aquellas primeras tocadas de clase de 57
al paso de los años formaron unos grupos. No sé si nos puedas decir en este momento qué grupos fueron esos los que salieron. Bueno, digo, compartimos mesa en ese momento del Cadillac, compartimos mesa con gente como grupos de Inspector, como gente de El Gran Silencio, como gente a lo mejor de Plastilina Mosh, donde fuimos partícipes de ese surgimiento, que ese movimiento, te lo vuelvo a repetir, incitó a muchos a poder decir, sí se puede lograr, sí se puede hacer un movimiento de música, sí puedo hacer mi música, sí la puedo presentar en un lugar, sí se vale, En sí un es lugar. posible. Y eso originó que a principios de los 90 se empezara a gestarse un movimiento de rock regiomontano que, Okay. obviamente, a los pocos años de principios de los 90 empezara a gestarse con bandas importantes como El Gran Silencio y Control Machete que destapan una coladera en el buen sentido, ¿sí? Que Okay. abre un camino para muchas, muchas bandas en Monterrey de mucha calidad. Es por eso mi pregunta, ¿qué pasa en ese lapso? Porque toda la juventud de ese momento se abocó a escuchar al Gran Silencio, a Plastilina Mosh, a Jumbo, a Genitalica, a Control Machete, a Inspector, a todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Clase del 57 en esos años? Ricardo, Bueno, que es el que sí. estuvo mantuviendo, Sí, mantuviste a... permíteme unas palabras antes, Ricky. Permíteme, dispénsame, por favor. ¿Qué pasa ahí, Duque? ¿Qué pasa ahí, Aldo? Lo que yo veo que finalmente se logra consolidar es que el llamado general que hizo Clase del 57 a todos los jóvenes. Lo que yo puedo ver en ese momento, exactamente en 1990, lo que yo puedo ver es de que el llamado que hicimos fue escuchado. Fue escuchado y me siento en verdad muy contento de saber, aunque sea muchos años después, me siento muy contento saber a través de ustedes, a través de ti, Duque, a través de ti, Aldo. Me da mucho gusto saber que ese llamado fue escuchado por muchos jóvenes. Y para el 90, todos esos grupos, Duque, que tú acabas de mencionar, es la respuesta. ¡Pum! La respuesta. Ahora sí, Ricky, perdóname, carnal. Ahora sí, tu experiencia en el 90. No, no te preocupes, no te preocupes. O sea, de cuando iniciamos en a mediados de los 80 para el 90 o el 90 y tantos, pues son muy pocos años. Todo ese tiempo que estuvo Sí. Chuy con nosotros, que pues fue el inicio de una idea, de una búsqueda. Todo ese tiempo, viéndolo de mi lado, ¿no? O sea, fue un aprendizaje Sí. ver a Chuy. Cómo hacía las cosas, cómo manejaba a la gente, yo siempre dando, pues siempre siendo la base, ¿no? Para él. Cuando Sí. él sale del grupo, ahí cuando estábamos en la Nube del Ángel, que ya para ese entonces tocábamos, ahí en ese mismo bar tocaba Zeus, había jazz, había otros grupos de rock también. Para ese entonces, para mí fue como un despegue, ¿sí? Porque a mí, pues yo era un joven en esa época, va a haber un chavo que para mí los noventas fue mi época. O sea, noventas es mi época porque es de mi edad y yo la viví. Viví Exacto. Duque, toda esa gente, los conocí de chavos, Cabrito Vudú, Control Machete, los inicios de Genitalica. Los inicios de toda esa raza, porque fueron mi raza, yo los veía o tocábamos en la Macroplaza, tocábamos en muchas partes. Para mí ese cuando Chuy se va, es un, bueno, ahora dejo a un lado los 50s, Elvis Presley, y abrazo una baraja inmensa de mucha música, donde empezamos a tocar más canciones. A Beatles, a Zeppelin,
Y luego, vaya, y pasan dos, tres, o sea, unos cuatro años, donde terminamos tocando en OK. Un día nada más para así historia, ¿no? No existía Barrio Antiguo. O sea, bueno, sí existía, pero nada más existía el Mesón del Gallo. Sí. O sea, pero no había nada, estaba solo. Un día nos dicen un amigo del dueño del OK, del bar OK, donde tocábamos rock and roll, y tocaban muchos grupos ahí también muy buenos, que yo conocía mucha gente ahí también. Nos dicen, oye, hay un bar que está abriendo en el Barrio Antiguo, que se llama El Tango, del argentino, Juan de Arrigo. Wow. Me dice, oye, ellos están empezando a meter música en vivo de rock, y quieren un grupo que cante Beatles y cante así, 60, 70. Vamos. No había nada en Barrio Antiguo, o sea, habían dos o tres lugares nada más, pero estaba solo. En ese año, cuando empezamos a tocar en El Tango, que estaba la tumba enfrente, la tumba que estaba empezando Nicho era un trovador ahí que estaba empezando con una rola que tenía original, no existía Nicho. Pero ahí estaba tocando, era la gente que estábamos ahí en la banqueta viendo a ver quién pasaba, porque no había nadie en el Barrio Antiguo, estaba Nicho tocando ahí solo, estábamos nosotros tocando aquí, y luego estaba un bar allá bien lejos, casi de Constitución, que se llamaba El Hemisferio, ahí tocaba otro grupo, y empezaban los grupos, empezaba el Barrio Antiguo y ahí ¡pum! Se dispara el Barrio Antiguo, empiezan a tocar Maldita Vecindad y toda esa gente, ahí empiezan a venir y pum, es otro mundo ahí, que tú yeah. quizá Duque, tú conozcas mejor que yo, o sea, pero ahí es el comienzo de vayas, o sea, de mí como Ricardo, después de Chuy, donde desde el ochenta y tantos, actualmente que estamos trabajando, ¿verdad? Pero ahí fue el inicio de cuando el Barrio Antiguo y todo se dispara y salen tantísimas bandas. O sea, finalmente. Y ahorita el Barrio Antiguo pues ya está empinado. Claro, a eso voy, Chuy, que ustedes inician en un, vamos a decir, una cantinita que nadie sabía lo que se iba a gestar ahí. Nadie sabía que gente de bandas que ahora son importantes en la ciudad iban a sentarse ahí al lado del baño, porque eran los lugares que nos dejaban a los chavos de ese entonces, porque a ese lugar, como el Cadillac, iban los clientes de muchos años a sí. sentarse en las mesas importantes. Sí, no, y el Cadillac... Siéntate en la mesa que está disponible ahí atrás, si no es que en la barra. Siéntate en la barra a escuchar, porque teníamos una necesidad de escuchar rock. No me interesa si es rock del 50, no me interesa si es Elvis Presley, no me interesa si es Chuck Berry, no me interesa si es Bill Haley. Quiero escuchar rock, y estos chavos son los únicos que están tocando rock en vivo. Quiero ver que esto es posible. Quiero creer que yo puedo también llegar a hacer esto en un bar. Estos bares pueden existir en Monterrey. Entonces, de aquí se da el paso a empezar una enfermedad que se llama ¿puedo tocar rock and roll en un bar? Sí, sí se puede. Y de ahí se mueve a los 90s. Un momento importante, como dice Ricardo, cuando empiezan a llegar ya bandas ya hechas en los 80s a Monterrey, bandas ya hechas en Guadalajara y en la Ciudad de México, y que las bandas de Monterrey empiezan a gestarse también como una gran punta de lanza del rock nacional. Terminan los 90s. Déjame. Los miles. Todavía falta. Déjame poner un clip más, Memo, para hacer una pausa. Vámonos. Porque tenemos que entrar a los 2000. Muy bien que esas chamagas es un peligro mortal. No me van a decir cosas, no me van a faltar. No me importan los problemas que me pueda buscar. Pura dinamita ya ni me hace explotar. Pólvora le dicen y con mucha razón. Pero quien pasa por ella siempre la hace volar. ¡Hey! ¡Hey! Según
donde tú sales con ella te podrás convencer. Chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta das tu coche ya te convencerás. Que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón. Pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Cuando tú sales con ella te podrás convencer. Chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta das tu coche ya te convencerás. Que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dice ni con mucha razón. Pues aquí pasa por ella siempre lo hace volar. Tú sales con ella, te podrás convencer. Que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. De una vuelta da tu coche, ya te convencerás. Que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Por ahora le dicen y con mucha razón. Hasta quien pasa por ella siempre lo hace volar. Donde tú sales con ella te podrás convencer. Chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta da tu coche ya te convencerás. Que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón. Si alguien pasa por ella siempre lo hace volar. Aquí, qué muchachos estos. Muy buena, muy buenas performances. Déjenme, quiero, todavía tenemos mucha gente conectada, sí tenemos que cerrar en 20 minutos, pero nada más algunas preguntas. Aquí pregunta, bueno, dice Raúl Martínez que los vio en la época del Cadillac. Irma Galindo, mi mamá, saludos mamá, dice que los Picapiedra, los Topper, los Rockets también pegaron mucho, pero también la época 60, ¿verdad? Principios de, sí, de los 70. Alguien puso por ahí, déjenme ver, Ricky Mars, dicen que Ricky Mars ya se quedó. Y Al Kabassi, ¿lo conocen, Al Kabassi? Sí. Sí, ah, ok. Sí, saludos. Sí, dice saludos que los vio y que también los vio por el programa por medio de Gregorio, al programa de 3 a 4, que fue publicista de ustedes también. Qué bien, pues con los minutos que nos quedan, Memo, vamos a hablar, nada más a dejarlos, a dejar la plataforma para que nos hablen de clase el 57 actual, porque el grupo vive, es que, ¿verdad? Hay algo, Doc, que tenemos que nombrar. Inevitablemente, los 2000 abren la puerta a un movimiento rockabilly en la ciudad de Monterrey y empiezan a aparecer un montón de bandas. Bastantes, muchas con mucha calidad, otras por seguir la onda, y clase del 57, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi querido Richie, con este movimiento 2000ero del rockabilly en Monterrey? Hola, yo no, okay. Te puedo decir mucho, lo que te puedo decir es que todos son copia de Chuy. Eso sí te puedo decir, que todos lo vieron a él, y todos, a casi la mayoría los conocemos, y ahí Chuy pues te puede decir que los conoce y ha tocado con ellos. Digo, honestamente hablando y con todo el respeto del mundo, pero yo siento que las cosas así son. Digo, y hay mucho movimiento, sí, actualmente, y la raza le mete muchas ganas. Pero pues ahí Chuy que nos diga, ¿por qué no respondemos de alguna manera, verdad? Sí, hemos estado participando en eventos que los grupitos de ahorita llevan a cabo. He tenido la gran fortuna y obviamente la gran felicidad de ser invitado a un eventito aquí y un eventito allá.
con los nuevos grupos, pero la verdad es que yo los veo a ellos y me complace mucho ver que son grupitos de buena calidad, que son grupitos que le están echando bastantes ganas para sostener este movimiento de rock and roll en vivo, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita ya hay muchos tipos de música en vivo, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo al esfuerzo y al particular esfuerzo de mantener el rock and roll de los 60s vivo, ¿verdad? Que ese es el gran logro de este movimiento. Entonces, cuando los grupitos de ahorita me invitan a participar a algún evento, yo lo hago con mucho gusto porque de esa manera yo puedo constatar y puedo confirmarme una y otra vez de que el mensaje original de Clase del 57, de aviéntense todos, tan, taran, taran, tan, taran, taran, ese mensaje fue escuchado por muchos jóvenes de diferentes edades. Entonces, ahorita nos hemos estado manteniendo activos, tratando de participar en eventos que ellos, los grupitos de ahorita, nos hacen el favor de convidarnos. Bien. Y también, pues, tratamos de tomar toda aquella oportunidad que nos permita seguir mostrándonos enfrente de toda aquella persona que recuerde que aquí en Monterrey hubo un tiempo en que salir a los bares a escuchar música de rock and roll era de hecho y de verdad una experiencia inolvidable. Sí, o sea, es. Yo recuerdo que la experiencia de tocar en vivo enfrente de personas que estaban dispuestas a pasar una velada a todo dar. Esa experiencia era aparte de la experiencia de verte a ti mismo involucrado en un movimiento que se está gestando y que te va a llevar a lugares que nunca imaginaste. Chuy, Ok. Preguntan también, yo digo, los voy a dejar responder a ustedes, grabaciones. Estas sí. Son unas sesiones que, bueno, hubo una reunión hace, ¿qué fue? En el 2018, ¿verdad? Que se juntaron. Sí, esto fue hace como 2 años. 2 años. Comentabas que fue medio así como medio casualidad, ¿no? De que, pues, se armó y pues, miembros anteriores, pasados, presentes del grupo tuvieron la oportunidad de chamear. Pero volviendo al tema, me preguntaban de grabación. Porque me preguntan si tienen material grabado y pues yo sé que sí. Y pues no sé si nos quisieras platicar, porque esto es muy reciente, ¿no? Sí, este es un estudio que está en Ricky, ¿dónde está? En la Colonia Cumbres, ¿verdad? San Jerónimo. ¿Dónde? San Jerónimo, ok. Sí, sí. Esto fue el año pasado, así es. Grabamos ahí algunos números que considero están bien prendidos y capturan la magia de Clase del 57. Los pueden bajar de aquí de la página de Aldo, de aquí de conciertos, o igual, ¿verdad? Nos pueden escribir a la página de Clase del 57 y con todo gusto los compartimos con ustedes, sin ningún problema. Muchas gracias. Los proyectos actuales, los últimos minutos, que ahorita yo sé que Ricardo pues está, realmente tiene su proyecto independiente bastante exitoso y bastante activo también, y pues quisiera que nos dijeran, porque la raza pregunta... ¿Cómo se llama? Que no, muchos no sabemos. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Tu proyecto, Ricardo, lo que estás haciendo ahorita de música en vivo. Ah, bueno, pues, bueno, ahorita lo tengo como, bueno, siempre ha sido de hace tiempo para acá lo que es Ricardo, ¿no? Pero estoy haciendo un trío de música, algo acústica, con éxitos de todos los tiempos, ¿no? De lo que me ha gustado, lo que he tocado yo desde siempre, 50, 60, 70, 80, 90, actual. Y eso lo estoy vendiendo, ¿no? Y tocando en fiestas particulares,
con gente que me invite a bares o cuando se podía, ¿verdad? Ahorita pues está pausado la mayor de las cosas, pero estamos haciendo videos y tratando de venderlo y mantenerlo actual. Muy bien, todo lo pueden checar en la página de Ricardo. ¿El Wario, de dónde sale? ¿De dónde sale tu segundo nombre artístico, Wario? Bueno, eso es porque yo en la prepa me iba de pinta, Chuy me pescó una vez. pero me iba mucho a los juegos, a mí me tocó en esa época que eran las chispas, ¿no? Sí, ahí en el centro, ¿eh? Las Vegas. Y Las chispas. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho el Mario Bros, pero a mí me gustaba mucho el villano, ¿no? El villano que es Wario. Ah, ok. Y pues estaba yo gordito y así, ¿no? Entonces me empezaron a decir así. Ok, entonces así es como te pueden encontrar mucho en página en Face y en YouTube, ¿verdad? Sí, o sea, ahí estoy subiendo cosas, he grabado yo solo, o sea, antes cuando clase el 17 y todo eso, no se podía grabar, o sea, era imposible grabar, tenías que ser muy talentoso que una compañía disquera te gustara y te grabara. Yeah. Sí, antes sí. No existía, por eso clase no tenemos música grabada desde entonces. Mucho. Ahorita... De ese periodo, ya, Sí, ahorita ya cualquiera graba, ¿no? Ahorita ya contratas con dinero, cualquiera graba. Tu versión de Jealous Guy está genial, Ricky, de veras me gustó un chorro. ¿Cómo te quedó esa? De John Lennon. Gracias. Esa de John Lennon. Todo eso lo pueden encontrar. Clase del 57, porque yo quería, si no hubiera pandemia, hace unos días los hubiera tenido en mi casa tocando en una fiesta. Una fiesta mía, ¿verdad? De cumpleaños. Pero clase del 57 existe, me consta, en diciembre estuve yo ahí junto con unos amigos. Pues déjame, les enseño las fotos para cerrar esto. Déjenme ver. Estos son los, aquí está, miren, mis compadres en la actualidad, algunos de ellos, Alfonso, el Che, el Claudio. Así estamos ahorita. No, Polo no está aquí, es el Che. No sabía que conocías también al grupo Marrano, fíjate. Qué padre, qué bonito. Y esta es la última tocada de clase con Ricky y Chuy, con Raúl en el bajo. Aquí estamos, una tocada ahí, una fiesta semi privada, pero semi pública de la Colonia Libertad. Aquí está el buen César González, le mandamos un saludo también al doctor Juan Pablo, pasándola bien. Y aquí está Héctor, saludos a Héctor Eloy. Y pues nos tocó ver, para mí fue así como que, los estoy viendo otra vez después de 30 y tantos años, ¿no? Un momento muy, muy emotivo, pero si queremos, si la gente quiere ir a clase en una fiesta particular, contratos, díganos, denos información para la raza, por favor. Sí, claro, con todo gusto, nos pueden contactar al teléfono 83-77-8253. Ok, ponemos toda la información en la página. Excelente. Ok. Sí, así es. Memo, ahora sí ya tenemos que irnos. Y si dice que lo vio en conciertos, le darán un 10% de descuento. Señores, qué rico, qué a gusto. Estoy seguro de que toda la gente que estuvo conectada con nosotros se acordó de momentos increíbles de Monterrey. Nos hicimos la remembranza de esos momentos fabulosos de cuando empezábamos de chavos a salir a los lugares, a tomarnos una cerveza, a escuchar rock and roll por parte de ustedes. Y creo que el camino es todavía más largo y todavía le falta mucho a clase del 57 porque ahora... viene una nueva etapa donde ya la música es reconocida, donde ustedes son reconocidos y la gente necesitamos más de clase del 57 para mucho rato. Muchas gracias. Así es. Por haber estado con nosotros. Así es. No se ha desconectado nadie. Un último mensaje, Ricky, Chuy, nos quedan, bueno, tenemos unos minutos. Sí, yo quiero saludar a la gente que se conectó. Yo no tengo manera de ver la gente que está conectada, pero de todos los que mencionaste, pues Alcabazzi,
mis primos que están por ahí también, amigos, Karina, un saludo para todos ellos, que de alguna manera son gente que hemos hecho amigos en el camino de los 30 y tantos años que llevamos en esto. Les agradece mucho porque nos dan su cariño, nos dan su amor y nos siguen, nos buscan. Y bueno, eso es algo muy bonito que agradecemos nosotros y agradecemos mucho el que estén aquí, que se den su tiempo para darnos un saludo y nosotros les mandamos uno igual. A ustedes, Aldo, a Duque, a todos los amigos de conciertos, les damos las gracias por darnos esta oportunidad aquí. Para nosotros es como una cosquillita en el pie, ahí estamos, yo le dije, Chuy, oye, hay que hacer algo después de esta entrevista con Aldo. No se puede quedar así, o sea, hay gente que quiere y que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Así es, ya pasando esta pandemia, no sé. Como paréntesis, antes de que se despida el señor Chuy, como paréntesis, Richie, nos están preguntando que cuándo una tocadita virtual podría ser. Dejémoslo así. No se ha salido nadie, ¿eh? Todo el mundo, Lili Durán dice que otra, Lorena Cavazos, saludos a Lorena, Carlos Bruno, gracias por la entrevista, gracias a ustedes por estar con nosotros. Una tocadita virtual, compromételos, ¿no? ¡Compromételos! Saludos a Claudia, y Chuy, sí, güey, pues hay que hacer una tocada, güey. Sí, está bien. Sí, aprovechando la tecnología, como decía Ricardo ahorita, sí, ¿verdad? Sí, mira, si me permite, Aldo. Adelante. Duque, quisiera obviamente agradecer a todos los amigos que están ahorita conectados, escuchando nuestros recuerdos, comentarios y todo esto. Agradezco su atención, en verdad. Yo les aseguro que Clase del 57 va a continuar mientras signifique algo para ustedes. Claro. Si hay 2, 3 personas que nos envían un mensaje que preguntándonos cuándo tocamos otra vez, para mí va a ser suficiente motivación para preparar una tocada, para preparar un eventito o algo. Y lo voy a hacer. Ahora, la razón por la cual te pedí este espacio, Aldo, es para precisamente agradecer a mis primos, agradecer a mis tíos, a mis papás, que de forma inicial fueron los que tuvieron que lidiar con mi loquera, ¿no? De querer ser músico y de querer tocar esta música y de, pues, en forma indirecta yo les estaba pidiendo apoyo a todos ellos, a mis tías, a mis tíos, a mis primos, mi primo Bruno, que está conectado ahorita también, él nos acompañó a varias tocadas en los 80s precisamente. Yo creo que él me acompañó una vez al Cadillac o al Clan, algo así. Él me vino con nosotros para ayudarnos a cargar las guitarras y porque él vio un día que por la prisa yo iba cargando 2 guitarras y cables y todo. Y él vio que era necesario adherirse al movimiento, ¿no? Entonces, yo agradezco toda la ayuda que nuestros amigos conocidos nos dieron en aquellos bares, a nuestras tías, también por el apoyo y la paciencia, a nuestros primos, lo vuelvo a repetir, a mi papá y mi mamá, que, pues, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Fueron los que me aguantaron todas estas ocurrencias que yo traía, ¿verdad? Y que, pues, al final de cuentas, como papás, te tienen que apoyar, ¿verdad? Así es. Es lo que quiero dar gracias a eso. Así es. Eso. No, pues, gracias a ustedes, realmente. Un saludo para mis primos de Montemorelos, para toda la gente de Montemorelos, Nuevo León, que seguramente deben estar ahí oyéndonos y saben. Saludos. Nuestros primos de allá somos nosotros, de allá nacimos, y un cariño muy especial. Cada vez que salíamos en la tele, mis abuelitos nos veían por televisión allá, o sea, mis primos y todos, mi mamá les avisaba, y estaba toda madre, toda esa onda. Un saludo para todos ellos allá,
en Montemorelos. Excelente, excelente. Así ¿qué pasó, Chuy? ¿Y sabes por qué es importante eso, Aldo? Porque nosotros como grupo inicial de choque inicial contra el sistema que estaba establecido en ese entonces, tuvimos que ser todo, tuvimos que ser nuestros propios promotores, nuestros propios directores de ensayo, tuvimos que ser nuestros propios cargadores, güey, porque haz de cuenta que ustedes venían a vernos tocar, pero al final de la tocada ustedes se iban, ¿verdad? Y nosotros, güey, teníamos que empezar a cargar todo el pinche pedo, cargar las guitarras, las bocinas y la chingada. Por eso yo le doy gracias a aquellos familiares que nos ayudaron en esas ocasiones, porque cargar con todo eso, güey, era, la verdad, sí era pesadito fin de semana, tras fin de semana, sí, no, tras fin de semana. Sí, realmente, trabajo duro y sigue siendo la fórmula, ¿verdad?, para el éxito, trabajo duro. Y pues, lo recordamos bastante bien. A mí nada me gustaría más gusto que este programa fuera una especie de catalizador para que algo resurgiera o resurgiera de clase. Toda la información en la página. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última. Obviamente nos queda mucho de qué platicar todavía. Gracias, Memo, por aguantar. Gracias a ustedes también. 2 horas. Yo no les había dicho que 2 horas, pero gracias a la banda. Increíble, 2 horas y todavía tenemos mucho que platicar. Es increíble que la gente esté conectada, Y nadie se va, De hecho, los números van para arriba, pero tenemos que irnos. Pero sí, tenemos que descansar. Nos están pidiendo la tocada virtual. Por favor, okay. Tenemos que armarla. Y no me digas, Doc, que nos vamos a ir nada más así sin música. No, de ninguna manera. Acuérdense que estos programas se quedan en Facebook y después los paso a YouTube. Métanse a la página de YouTube para que la puedan ver en la tele, le conecten las bocinas, lo vean en grande. Todos sus comentarios. El martes vamos a estar con el show de Billy Idol en Monterrey, El Grito Rebelde. Seguimos aquí el martes. Y pues los voy a dejar con la rola con la que yo creo que toda la banda, todos mis amigos de La Bolita, incluyendo Memo, nos acordamos de clase del 57, con esta canción que se llama Gloria. Gracias, buenas noches. ¡Wow! Yo conocí una gringa, muy linda de verdad. A mí te pasa, ella no se negó. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber. Ella me dijo, my name is.